Siguiente proposición de ley del Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda, por iniciativa de don José Manuel Beiras Torrao y doña Eva Solla Fernández, sobre las actuaciones que debe llevar a cabo el Gobierno galego en relación con la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, así como asistencia financiera prestada a empresa concesionaria. A esta proposición de ley presentóse una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para defensa de la proposición de ley, tenga palabra el señor Beiras. Gracias, señor. Señor presidente, señorías, en esta Cámara llevamos mucho tiempo a escuchar con insistencia y reiteración a diversos portavoces del Partido del Grupo Popular o del Gobierno de la Junta de Galicia a referencia a sus layos a aserdanzas negativas recibidas del Gobierno y partido que parece que gobernó durante 30 años hasta que llegaron ellos. Bueno, pues esta iniciativa pretende resolver que los que vengan detrás no reciban la terrorífica herdanza del cambalache absolutamente espantoso, pero no en sentido portugués, sino en galego. Don Xendro, de manera en que se llevó adiante o nuevo hospital de Vigo, ahora que lleva el nombre de Álvaro Cunqueiro, para desgracia de memoria del escritor Álvaro Cunqueiro. Parece que fan adrede. A herdanza más terrorífica está sinalada en un informe del Consejo de Contas de 2012, donde sinala que se compromete absolutamente para el futuro a viabilidad financiera dos Sergas entero, con más de 1.300 millones de compromisos de pago hasta el año 2030 tantos. O sea, herdanza para todos los que vengan atrás hasta el año 2034. Ese enxendro, como se explica, procuraré hacer una síntesis do proceso. Por una banda, adulteración do proyecto; segundo, a transgresión de la legalidad tanto del Estado español como de la Unión Europea; y finalmente, a malversación del financiamiento. Chamo-lle malversación con conciencia de lo que significa la palabra, porque fue intencional. He constituido una malversación de fondos. Es decir, o truco, o gambito de recurrir a una fórmula para, según parece, aforrarle fondos a administración pública y cargarle a financiamiento al capital privado, y que luego resulte que el capital privado aportó por xunto unas cifras que no sobardan los 70 millones de euros en capital y aportaciones de los socios en préstamos a propia concesionaria, y si engadimos créditos afianzados, pues como moito podría ser unos compromisos no de fondos, sino de avales, de otros ciento y pico millones de euros más. Mientras que, en realidad, la Junta de Galicia comprometeuse, como digo, a 1.400 millones de euros a lo largo de 20 años. El proyecto nace con gobierno bipartito, con un modelo de colaboración entre administraciones públicas y un contrato de obra pública para obra con financiamiento con fondos públicos. Es un modelo perfectamente congruente con la concepción de la sanidad como un servicio público. O convenio marco de Xunta, Sergas y el Concello de Vigo, en 2006, en marzo, o proyecto sectorial en febrero de 2009, y o plan económico financiero, también de febrero de 2009, que encarga a Sociedad Pública de Investimentos de Galicia o proyecto a llevar adiante. Sobreven a selecciones en las que accede el gobierno PP del señor Núñez, y entonces
prodúcese unha sustitución dese modelo por o recurso ao capital privado ficticio, como veremos, e un contrato de concesión de obra pública, no canto simplemente de colaboración entre entidades públicas, e, polo tanto, un contrato de obra pública para execución do proxecto, pero para ser patrimonio e propiedade, formar parte da Administración Pública, polo tanto, das Sergas. A primeira é a adulteración do proxecto bipartito, porque, ademais, é que non se anula ni se sustituye nin o convenio marco, nin o proxecto sectorial. O único que se fai é, por unha vía de desguello, sustituir o estudio de viabilidade completo preceptivo que requería un informe externo do artigo 112.1 da Lei 30/2007 de contrato de administración pública, que xa estaba evidentemente vixente nese momento, por un estudio simple de viabilidade económica abreviado, digamos, do artigo 112.6 na mesma lei. Evidentemente, se un lee ese artigo, dase de conta perfectamente que o punto 6 establece esa posibilidade para os casos en que a envergadura do proxecto seja pequena, é moi simple, etc., e que unha cantidade de investimentos seja tamén efectivamente moi pequena. Absolutamente todo o contrario do que era este enorme proxecto. Por lo tanto, primeiro, fraude. Derei. Segundo, faise un prego de cláusulas administrativas particulares e outro de prescripcións técnicas tamén para contratación da concesión do novo hospital de Vigo. E aí tamén se fan ao prego ad hominem, diríamos, ou ad mulieren, ou, digamos, a imaxe e semellanza do que lle conveña aos amigos que, evidentemente, van ser os que concurran ao concurso para a adxudicación da concesión de obra, é dicir, do negocio. E entón, o que se fai é utilizar a cuestión como se se tratase dun tramo de autopista, por exemplo, de Rande, e con un peaxe na sombra, que é o canon a 20 anos. Esta é a maneira en que a administración do señor Núñez entende o servicio público de saúde para os cidadáns galegos. Pero, ademais, é que hai unhas mutacións no novo proxecto hospitalario, primeiro, no modelo de financiamento e xestión pública, que é aberrante. En segundo lugar, no modelo xurídico, que pasa, como digo, da colaboración de administracións públicas e ao contrato de obra pública só para execución, para a concesión. E, en terceiro lugar, de reduccións brutais no proxecto originario, feitas pola propia Xunta de Galicia no proxecto licitado respecto do proxecto originario, que asumiu en principio, pero, ademais, outras feitas pola concesionaria unilateralmente, sin que ninguén absolutamente dixese nada, excepto, evidentemente, certos órganos de opinión, e, evidentemente, as plataformas cidadáns, que son as que libran un combate en defensa daquelo que defendían, deberían defender os gobernos que din que están para os cidadáns. Bueno, pero por que se fai eso? Pois faise por unha razón moi simple que non teño tempo de explicar, porque a clave está en que nos primeiros meses do 2010 sábese que o último goberno do señor Zapatero está preparando un real decreto lei para aumentar as condicións de cumprimento da estabilidade financiera, etc., acaprobarse no mes de maio, e a Xunta o que ten que facer é aprobar todo a toda presa para eludilo. Non teño tempo, pero está relatado dunha maneira moi breve na exposición de motivos. É realmente unha carreira de eficiencia da administración da Xunta para pasar dun departamento a outro no mesmo día, entrar un proxecto, lelo, dictaminalo, aprobalo, e a señora Elena Muñoz, especialista, polo visto, nestas cousas, facendo eso de maneira que se pudo aprobar simplemente para eludir algo que exixiría unhas condicións que farían inviable o método elexido polo propio goberno de señor Feixóo para isto, para levar adiante as súas intencións. Logo, ademais, hai un incumprimento flagrante nos prazos de execución. O prazo era 31 meses dende o replanteo, que foi en xuño de 2011. Bueno, acabou sendo 46 meses, porque a recepción de obra foi en abril de 2015, polo tanto, máis de unha especie de ano e medio, máis de dos anos e pico que estaban previstos inicios. Eso é suficiente razón para que sexa anulable perfectamente o incumplimento a legalidade vixente a COD. No financiamento, crise financeira de varios dos socios da sociedade concesionaria, entre eles, por exemplo, obras, caminos e asfaltos, que entran en concurso de decreto de 2013, con cesia que unha empresa financiera dependente das caixas de aforro, que en ese momento entran en crise, crevan por os buratos negros, etc., e aí, velaí que a Xunta de Galicia, que quería forrar cartos, ten que actuar de bombeiro financiero das entidades socias da empresa concesionaria, incluído
gestionando un crédito del Banco Europeo de Investimentos. El Banco Europeo de Investimentos, si uno acude a la página web, descubre perfectamente quién aparece como adjudicatario o protagonista del proyecto. No es la entidad concesionaria, no es ninguna entidad financiera intermediaria como es habitual, sino que aparece Xunta de Galicia. Terán que explicarnos, porque si realmente lo que fichó fue avalar eso, evidentemente incumple la legalidad europea sobre lo que se preceptúa de considerar ayuda ilegal de Estado a empresas privadas. Todo esto, con las transgresiones que en cinco eidos de contrato de obra a normativa sobre el contrato de obra pública, concesión de obra pública, tanto de la ley 30/2007 como normativa de la Unión Europea, varias directivas y a propia jurisprudencia, de ayuda de Estado ilegal, de disciplina orzamentaria imposta en el pacto de estabilidad que fue furtada, trasladando a compromisos futuros con cargo aparentemente a gastos corrientes o que es una deuda contraída que tenía que figurar como una deuda acumulada. A normativa del Sistema Europeo de Contas de 2013 y a normativa sobre proyectos financiados por el Banco Europeo de Investimentos. Como no hay tiempo para decir todo esto, porque se me acaba, quiero ir al final. Al final, ¿quién financió? ¿Quién asumió riesgos de explotación económica? Pues a Xunta. Y no hay más que ir a, definitivamente, auditoría, informe de auditoría, E+Y, llamémoslo por las siglas, que estudia las contas del año 2014, donde se establece claramente, se dice claramente que la asunción de riesgos, por lo menos el riesgo de demanda, si no de oferta, tiene que ser por el concesionario, porque si no es por el concesionario, evidentemente eso infringe la normativa sobre los contratos de concesión de la Administración Pública. Voy a rematar, señor presidente. Pero es que además establecese que cuando o riesgo es asumido por la concesionaria, los activos que están implicados en ese riesgo tienen que figurar como activos intangibles. En cambio, si el riesgo no está asumido por la concesionaria, puede figurar como activos financieros. No balance 2014 aparece como activo financiero nada más que por el valor del hospital. Por lo tanto, efectivamente, eso demuestra que fue asumido todo el riesgo por la Xunta y que, por lo tanto, vulneróse una norma clave del contrato de concesión de obras y, además, que al final no se fixó o de descargar a la Administración Pública del financiamiento. Gracias. Ante eso, lo que proponemos, señor presidente, porque me parece que el cronómetro está bien para las pruebas olímpicas, pero aquí estamos en un Parlamento. Pero se lo conocen todos. Sí, se lo conocen. Está presentado por escrito. Bueno, pues esto se pasó un minuto y medio. Se puede ir a un pleito o se puede proponer a los socios de la empresa concesionaria pagarles lo que realmente aportaron y recuperar por una cifra de 70 millones de euros o, sumo, con avales de 100 y pico millones de euros más, avales, no desembolsos. Gracias. O que en cambio aforra 1.400 y pico millones de euros a 20 años a pagar por, y pon en riesgo, evidentemente. Gracias, señor Beiras. A propia sostenibilidad de dos Sergas. Es una decisión política. Gracias, señor Beiras. Remató su tiempo. Gracias.